¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con todo el resumen de la Premier League. En Inglaterra, la fecha número 36 tuvo varias sorpresas, pero una de ellas no sería la de Liverpool, que vapuleó 5-0 al Huddersfield Town. Keita, al minuto de juego, empezaba a poner como líder al Liverpool. Mané, al 23 de cabeza, marcaba el segundo y Salah, antes de finalizar el primer tiempo, dejaba el resultado con una goleada encima. Doblete de cabeza para Sadio Mané. Seguramente estas facilidades no las encontrarán contra el Barça en 3 semanas. Y finalmente Mohamed Salah, que con este gol llegó a 21 para hacerse el líder en la tabla de goleadores. Los Reds llegarán con la máquina aceitada a Barcelona para la Champions. Quienes sí llegarán con un traspié a la Champions antes de enfrentar al Ajax son los del Tottenham Hotspur. El equipo de Pochettino como local y con un equipo mixto cayó 1-0 frente al West Ham. Importantísimo duelo directo por la lucha del séptimo puesto, ya que seguramente este lugar tendrá Europa League. El Watford como local no pudo ante los Wolves. El mexicano Raúl Jiménez, de gran temporada, abrió el marcador. Empató André Gray, pero Diogo Jota cerró la victoria visitante 2-1. Hoy muy temprano el Leicester confirmó la curva descendente de los Gunners en Premier. Perdió 4 de sus últimos 5 partidos y por ahora se aleja del sueño de la Champions League. Yuri Tillmans hizo el primero y Jamie Vardy, el goleador, puso los otros 2 para la goleada de los zorros. Jugaba el Manchester City para recuperar el liderato que el Liverpool antes de este juego tenía y el goleador histórico apareció al minuto 63. Gol del Kun Agüero para el ajustado, 1-0 en su visita al Burnley. Por último, un juego por los cupos a Champions, el United recibía al Chelsea y en Old Trafford la primera celebración fue para los locales. Juan Mata marcó, pero nuevamente apareció De Gea. Además, el único que previó que el arquero podía soltar el balón fue el jugador rival. Los defensores, con los antecedentes de su arquero, se quedaron estáticos. 1-1 el resultado final, gol marcado por Marcos Alonso. La tabla de posiciones no cambia, primera vez en la historia que el líder y el segundo pasan de los 90 puntos. El Tottenham, a pesar de su derrota, no se vio afectado en la tabla, pues el Chelsea apenas le descontó 1 punto, Arsenal ninguno y el United sumó apenas 1 punto. Aún a 3 del Chelsea, quien se encuentra en el último puesto con cupo a la Champions League. Pasamos a España con un breve repaso. Allí ya está sentenciada la Liga, 8 de las últimas 11, como decía la camiseta de la celebración blaugrana, y estos fueron los resultados de la jornada número 35. El Atlético ganó 1-0 y obligó al Barça a ganar para coronarse campeón adelantado. El club catalán lo hizo por idéntico resultado. El Real Madrid cayó nuevamente sin Benzema lesionado. Los blancos no marcaron y aportaron otro resultado por la mínima diferencia en una jornada llena de 1-0. Importantísima victoria del Girona sobre el Sevilla, que lo aleja del descenso. Además, tras la derrota sevillista, el Getafe no aprovechó para sacar una luz de ventaja y cayó como visitante. Tampoco aprovechó el Valencia, que perdió y sigue la disputa por ese último cupo a la Champions y los 2 puestos de Europa League que aún tienen al Athletic en la lucha. En el fondo de la tabla, el Rayo Vallecano, precisamente con su victoria sobre el Madrid, subió 1 puesto y se aferra a estos últimos partidos para salvar la categoría, al igual que el Huesca, que sacó un empate en su visita al Villarreal. Fecha número 34 en Italia, que aún no termina, y mañana jugará el Atalanta un partido muy importante para sus aspiraciones a la Champions League. De ganar como locales, se pondrían 4.º y con cupo directo a este certamen continental. Mira los goles de la Juve, el Inter y la Roma en el video recomendado. Vemos acá los del Napoli, que ganó 2-0, goles anotados por Mertens y Jones. La Lazio derrotó 2-1 de visitante a la Samp. El ecuatoriano Felipe Caicedo anotó los goles laciales y para el local convirtió el goleador del campeonato, Fabio Quagliarella, que ahora suma 23 anotaciones. El Torino derrotó 2-0 al Milan, goles de Belotti y Alex Berenguer. Esta es la tabla de posiciones, por ahora con la Roma en puesto de Champions. Atalanta tendrá su oportunidad mañana y el Torino precisamente rebasó al Milan, equipo al cual le ganó en esta jornada. En este momento, el rosonero no solo sin Champions, sino que también sin Europa League. Irregulares de principio a fin los equipos de la Bundesliga. El Borussia ayer perdió, como ya lo mostramos en otro video, y hoy el Bayern tenía la posibilidad de abrir la distancia a 4 puntos, pero no fue así.
En el clásico contra el Nuremberg, el juego acabó 1-1, incluso con una opción desperdiciada por parte del Nuremberg, en esta ocasión el equipo de la camiseta oscura, con un penal al minuto 91. James Rodríguez entró al 57, puso una pelota en el larguero y salió al 72 lesionado muscularmente del gemelo. La tabla de posiciones sigue con el Bayern líder, ahora con 2 puntos de ventaja sobre el Dortmund, que aún sueña con el título. Más atrás están Leipzig y el Eintracht. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! Trying to protect your soul.